A reconquistar el poder. Lo que tú ordenes, oh señora. No descansaré hasta que no lo tenga. El poder total es mi destino. El nombre, rápido, de ese estúpido truán que frustra mis propósitos. ¡Laszlo! ¿Y qué tiene él que yo quiera? El brazalete. Sí, la piedra imán que me llevará hasta el... ¡Escarabajo! Exacto, el escarabajo. Los necesito para completar el círculo mágico del poder total. Bram, tenemos que encontrar a Laszlo en algún lugar del tiempo delta y alejar al escarabajo de él hasta que muera. Entonces será mío. ¡Laszlo! ¿Estás por aquí? ¡Laszlo! ¡Ah, ya estás aquí, muchacho! ¡Espléndido, espléndido! Así que has llegado a salvo. ¿Dónde estamos? Debajo. ¿Debajo de dónde? No empieces a hacer un montón de preguntas inútiles. No soporto a la gente que se pasa todo el rato preguntando. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo ves? ¿Otra vez insistes? Laszlo, me pediste que te ayudase. Tú me metiste en esto. Estoy tratando de sacarte de aquí. Intento que los dos salgamos de ello. Podrías demostrarte un poco de gratitud. ¿De gratitud? Bueno, no espero que te humilles, pero un pequeño agradecimiento por los esfuerzos que estoy realizando por ti. Laszlo, me estoy volviendo verde. Eso es culpa tuya. Es verdad, te estás volviendo verde. Pero no te preocupes. Falta mucho hasta que cambies totalmente de color. ¿Y entonces qué ocurrirá? Cuando me vuelva verde del todo. Yo no me inquietaría por eso. Pero yo sí que me preocupo, me estoy preocupando. ¿Qué ocurrirá? Nada particularmente serio, ¿sabes? Simplemente morirás. Eso es todo. Tú estás igual. Mírate la mano. ¿Eh? Oh, ¿buscamos un médico? Sí, deberíamos buscarlo. ¿Y qué tontería? Yo soy médico. ¿Cómo? El doctor Jekyll, ¿no me reconoces? Laszlo, estamos aquí para buscar el escarabajo. Exactamente, John. Phil. Phil, pero no tiene sentido que andemos buscando sin orden ni concierto en cada rinconcito. De esa forma nunca lo encontraremos. ¿Pues cómo? Inteligencia, mi querido muchacho, utilizando mis poderes superiores. En ese caso no lo encontraremos. No subestimes al Dr. Jekyll. Lo único que tengo que hacer, muchacho, es beber esta pócima y convertirme en el señor. ¿Ay? ¿Por qué gritas de ese modo? Es un personaje de un libro. Tenía la cara peluda y era malvado. Muchacho insufrible, te he dicho que este es el tiempo delta. Aquí las cosas son muy distintas. Ya lo he notado. Discúlpame. De todos modos, la belleza de este plan es que Hyde dirige un garito de empeños. ¿Qué es un garito de empeños? Pero es que no te enseñan nada útil en la escuela en estos tiempos. Un garito de empeños es un lugar en el que los ladrones y los rateros venden a bajo precio las cosas que han robado. Ya lo entiendo. ¿Y tú crees que se presentarán con el escarabajo? Bueno, ese es el plan. Estoy seguro de que se encuentra muy cerca. He recibido del brazalete un campanilleo claro y eso sin duda es una señal. Oh, caramba, nos estamos quedando sin ojo de lagartija. ¿Ojo de qué? De lagartija. Bueno, pero con esto no basta.
obstante, es uno de los ingredientes más esenciales en las pócimas más poderosas. Más esencial que la sangre de murciélago o la raíz de mandrágora, por ejemplo. Mira esto. Bueno, vamos allá. Laszlo, ¿realmente es necesario eso? ¿No basta con que finja ser el señor Hyde? No, claro que no. Hay que hacerlo bien. Vaya, vaya, vaya. No esperas, es que a lo mejor Velor sigue aún estos pasos, ¿eh? Y si yo bebo esto, no me reconocerá, ¿verdad? No puedo esperar. Por los labios, por las encías. Cuidado con el estómago. Allá va. Puedo sentir cómo baja. No, no. Laszlo, ¿te encuentras bien? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Sí. ¿Quieres hacer el favor de moverte? A ver si puedes conseguirme más lagartijas. Coge un frasco. Son escurridizos. ¿Y si no, valdrían renacuajos? Tú sabrás lo que haces. Absolutamente horrible. He debido preparar una mezcla demasiado fuerte. Pues, tú, pido y tonto, ¿crees que esos pelos de jengibre me iban a engañar? Por favor, Velor, déjame salir. ¡Nunca! Por favor, Velor. Aquí dentro hace frío. Por favor, ¿cómo puedes tratar así a un hermano brujo? ¡Idiota quejumbroso! ¿Cómo te llamas, brujo? Tú no eres más que un despreciable mago de tercera. ¿Mago yo? ¿Mago de tercera? ¿Lo has conseguido, Velor? Mira, mira, mira esto. Scarabeum multum regulabus flama. Simplón, ahora que estás fuera de tu elemento, ¿puedo tratar contigo? Desaparece, necio. Dispérsate en los cuatro vientos. ¡Ah! Todavía no puedo cogerlo. ¿Por qué? El hechizo esta vez casi acaba conmigo. No me di cuenta de mi propia fuerza. Hola. Aléjate de mí. No seas estúpido. ¿No me reconoces? Soy tu viejo amigo Laszlo. Tú no eres Laszlo. Él es solo un feo corriente. Tú eres horrible. No, es mi disfraz, muchacho estúpido. Ya te dije que iba a cambiar. Pero no, que ibas a convertirte en eso. Sí, bueno, he preparado una mezcla demasiado fuerte, pero no te preocupes. Irá perdiendo efecto. Déjalo de mi cuenta. ¿Y cómo sé yo que no es un truco de Velor? Aparecer así, de la nada. De acuerdo, de acuerdo. Si no me crees, mira el brazalete. ¿Eh? ¿Qué brazalete? Pues este brazalete. Caramba, se me ha debido caer mientras huía de Velor. La llave para encontrar el escarabajo y lo has perdido. Piel, hueso, cuero, barba. Únete a mí, mi viejo familiar. Sí, esto me gusta, muy bonito. Un lugar muy agradable, señora. ¿Es de alguien conocido? Deja eso en paz. ¿Dónde estamos? Un lugar de nigromancia, me parece a mí, ¿eh? El laboratorio del Dr. Jekyll. Pero él no volverá a necesitarlo. O yo no me llamo Fanny Hyde. ¿Fanny Hyde? Espera y verás. Primero, coge el brazalete. Ah, sí. Y ahora escucha atentamente. Me sienta bastante bien. He dicho que escuche. Señora, soy todo oídos. Ve a todos los bares y tugurios de la ciudad y di a todo el mundo que en la casa de Hyde va a haber una fiesta. Me encantan las fiestas. Diles que el señor Hyde ha partido un viaje de negocios y que en su ausencia la señora Hyde pagará precios dobles por todos los discos, las joyas, las piezas de oro y plata, los relojes y las telas de seda. ¿Has entendido? Precios dobles y puedes pagarlo. El gasto no importa, necesito tener el escarabajo. Oh, desde luego, el círculo mágico. Has acabado con Laszlo, ¿verdad? Completa y totalmente. Sus átomos están esparcidos a los cuatro vientos. Ahora no hay nadie que se interponga en mi camino. Mira.
¡Deprisa! Diles a todos que habrá comida y bebida en abundancia. Tengo impaciencia por poseer el escarabajo. ¡Sí, señora Hay! ¿Y cómo vamos a recuperar tu brazalete? Velor no puede cogerlo. Supongo que ese malvado esbirro que la acompaña lo tendrá. ¡Bravo! Sí, pero él no es ningún problema. Déjamelo a mí. Tendremos que encontrarle. Esto es una madriguera de conejos. Deja de gimotear. Escóndete. Ahí abajo. Levántate, llorona. De pie. Vamos, corre. No es más. Deprisa, deprisa. Siéntate ahí. Deben de ser de la banda de Harry. ¿A dónde llevarán a esa chica? Solo hay un modo de averiguarlo. Ven, vamos. Deja de llorar. Siéntate, muchacha. Siéntate. Esta comida es digna del mismo rey Gilly, señora Kyle. Está mal para mantenerte las muertas de mí. Nunca había probado una cosa tan suculenta. Es una receta suya, estoy segura, ¿eh, señora Kyle? Naturalmente. Es una maravillosa cocinera tu señora, eso lo reconozco. Aquí no se desperdicia nada, nada en absoluto. Pero este es un extraño lugar, ¿no es cierto? ¿Qué hay en este frasco? Cosas en vinagre. Pepinillos. No, cosas en vinagre. Un poco de esto, un poco de aquello. La señora Hyde practica la magia negra. No, venga. Es cierto, y es muy buena en ella. La he visto transformar un ratón muerto en un pastel de carne igual que este. Aquí, Bram, ven y trae el brazalete. Nada, señora. Y tampoco es plata de Sheffield. No te darán ni 6 peniques. ¡Vamos, calla! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Es como una hermosa pintura, ¿verdad? ¡Levántate! La señora Hyde quiere mirarte. ¿Oyes, Laszlo? Sí, Bram tiene el brazalete. Me refiero a la chica, tengo que ayudarla. ¿Cómo te llamas, jovencita? Adelaida Lewis. Por favor, señora, quiero marcharme a casa. No volverás de una fiesta, mi pequeña belleza. No, si mañana cuelgan a Jack Carter. Nunca colgarán a Jack Carter. Ese rufián ha burlado a la justicia durante 10 años. Y volverá a burlarle si yo puedo hacer algo. Verá, señora Hyde, esta pequeña damisela es la hija del Lord Mayor. He mandado un mensaje diciendo que si matan a Jack, la chica morirá. Estúpido de cabeza hueca. Ahora media ciudad debería andar buscándola. Y tú la has traído aquí. Mire, señora Hyde, yo solo... ¿Y qué tiene que ver Jack contigo? Él no es amigo tuyo. El astuto zorro me engañó, señora Hyde. Tiene bienes que son míos por derecho. ¿Qué bienes? Plata. Un gran saco de plata. Jack y yo dimos un gran golpe cerca de Cheapside y los criados nos delataron. Jack se escapó con el botín y me dejó solo. Plata, ¿eh? ¿Sabe él dónde está? La habrá escondido en alguna parte, señora Hyde. Quizá debiéramos mantener prisionera a la chica hasta que hayamos tenido una charla con Jack. Sí. ¿Le dejarán libre? No oficialmente, pero hay muchos rufianes a los que han dejado en libertad por un buen precio. Y supongo que esta mocosa valdrá para el Lord Mayor tanto como una bolsa de oro. Pero tengo idea. ¿A dónde vas? Tú túmbate. Tenemos que ayudarla a escapar. ¡Vamos, muchachos! ¡Probemos por aquí! Escucha, ¿qué es eso? ¡Son los polizontes! ¡Vienen por nosotros! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Por la parte vamos, de atrás! ¡Y la chica! ¡Yo me ocuparé de ella! ¡Rápido! ¿Cuánto? ¡Déjame! ¡Suéltame! ¿Qué pasa, pequeña parca? ¿Quieres pegarme, Necesitarán una buena vista para verte ahora, muchacha. ¡Espérame! ¡Hola, hombrecillo! ¡Caramba, tan feo soy! ¿Quién está ahí? ¡Bram! ¡Bram, vuelve! ¡Por aquí no hay ningún policía! ¡Phil! ¡Bram! ¿Dónde estabas? Estaba recuperando mi propiedad sustraída. Una cara como esta tiene que surtir efecto. ¡Bram! ¡Bram! ¿Dónde estás? ¡Ay!
¡Oh, levántate! ¡Oh, señora! ¡Eres tú! ¡Vámonos ahora mismo de aquí, te lo ruego! ¡Acabo de ver la aparición más horrorosa! ¿Se puede saber de qué estás hablando? ¡Una cara horrible! ¡Un monstruo de depravación, señora! ¿Dónde está el brazalete? ¿El brazalete? Esa criatura ha debido cogerla. Tenía unos dientes horribles y unos pelos de jengibre. ¡Idiota! ¡Ese era Laszlo! Yo creía que había acabado con él. ¿Cómo se ha vuelto a escapar? No era Laszlo. Yo conozco a Laszlo. Ah, este era un verdadero monstruo, señora, con el aspecto más fantasmal que... Te digo que era Laszlo. Y ahora le has dejado que recupere el brazalete, estúpido cobarde. Pero yo lo recuperaré. Que la gente lo busque y cuando haya cumplido con mi misión, lo que quede no servirá ni para alimentar un gato. ¡Vamos, estúpido! Recibo un zumbido constante del brazalete. Este escarabajo está cerca. Echemos un vistazo. Olvídate del escarabajo un momento. ¿Qué hay de la chica? ¿Qué chica? Esta chica. Su nombre es Adelaida. Un poco pequeña para su edad, ¿no? Normalmente no es así. Es algo que le ha hecho Velo. ¿No lo viste? ¡Ah, el viejo truco de la miniaturización! Ah, ¡hola, pequeña! ¿Qué tal te va? ¿Cómo estás? Laszlo, este no es momento para bromas. Tienes que ayudarte. ¿Qué? Bueno, rompe el hechizo, el mago eres tú. Espera, esas cuestiones son muy avanzadas. No acabé mis estudios en la escuela, tenía que ayudar a mi familia. No tienes que intentarlo, no puedes dejarla así. Probablemente perderá su efecto dentro de 2 semanas. ¿Dos semanas? Mira, con ese tamaño se la puede comer una araña o cualquier cosa. Muy bien, déjamela a mí, déjamela a mí. Ojalá dejarse de llorar, no puedo concentrarme. ¡Cállate! Es que si sigue portándose así, podría desaparecer del todo. Adelaida, deja de llorar, Laszlo está tratando de ayudar. Sí, eso está mejor. Gimpus, Gampus, Astrakhan, Barragán. Caramba, pues con las verrugas tuve mucho éxito, ¿sabes? Vuelve a intentarlo. ¿Por qué? ¿Tienes verrugas? No, claro que no. Muy bien. Mira, te diré una cosa. Romper los hechizos no es muy fácil. Así que lo que voy a tratar de hacer es producir un hechizo inverso. ¿Vale? Lo que sea. Muy bien, muy bien. Oh, roñes, ni remo, jures, sol, stay, solucric. Amorat, se armó, edalas, lafa y ganes, rolem. Et ol, somagor, omok. Oye, ¿cómo se dice favor al revés? En roba. ¡Roba! ¡Lo conseguí, lo conseguí! ¡Yo, el maestro de los vagos! ¿Has visto eso? Deja de alabarte y ayúdame a bajar. Ah, sí, vamos, no pasa nada, nena. Muy bien, ahora quítate esto, ¿eh? Así, ya estás mejor, ¿eh? ¿Te encuentras bien? Sí, creo que sí. No te asustes de él, esa cara es prestada. ¿Y por qué se la prestaron? Bueno, es que él es mago, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Soy el mejor. Soy el mago maestro. Pero puedes llamarme señor o alteza si lo prefieres. Le estoy muy agradecida. Era horrible ser pequeña. ¿Qué clase de mago es usted? No se nota, soy de la mejor clase. Puedes preguntarle a mi joven ayudante. No podrías hacernos desaparecer ahora mismo, ¿verdad? ¿Eh? Vaya, vaya, mirad ahí. Este tío es más feo que yo. ¿Qué? ¡Mírate! No quiero herir tus sentimientos, pero tienes la cara más fea que he visto en toda mi vida. ¿Qué? Mira quién habla. Mi cara tiene una cierta grandeza majestuosa. La tuya, me veo obligado a decirlo, estaría muy bien de gárgola en una catedral. Laszlo, basta ya. Muy bien, amigo, voy a comerte con cebolla. Déjalo hasta que llegue mi ama. No tiene prisa por lo que veo. Deberías darte por vencido, Laszlo. Tus insignificantes poderes no son rivales de los de ella. ¿Insignificantes? ¿Llamas insignificantes a mis poderes? Ahora te voy a enseñar. Es una paloma. Es una paloma, pero si quieres también puedo sacar una gallina. ¡A volar, pajarito! Es un brujo, Tom. Ah, he visto hacer esos trucos en la feria. Así que conoces a este insolente canalla, ¿eh? Es un saltimbanqui barato, enemigo jurado de mi ama. ¡Me has llamado saltimbanqui, cabeza de asno! Les encantan esas parabrejas medievales. ¿Y quién es el moro que está con él? ¡Le has llamado moro! Descansa un momento, Laszlo. Lo siento. Muchachos, no esperaremos a la señora Hyde. Vamos a colgar estos inútiles y que sus tripas se aireen y reciban la luz. ¡Apártate! ¿No quieres que te convierta en un horrible sapo? No hagáis caso, prendedle, amigos míos. ¡Muy bien! Pues ya que me forzáis, escarabeo un múltiplis al arma. ¡Repetimos! Estupendo, Laszlo. Sigue así y pronto habrá cientos de ellos. ¡Ese es el plan! ¡Escapar mientras están confundidos! ¡Deprisa, vámonos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Detrás de ellos! ¡No los dejéis escapar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Es como un muro, Tom! ¿Un muro? ¿Cómo puede ser y eso? ¡Y aquí! ¡No hay medio!
medio de atravesar. ¿Qué ha pasado ahora? ¡Oh, señora! ¡Es Laszlo! ¡Nos ha atrapado! ¿Laszlo? ¿Es que cree que puede anularme? ¡Ah! ¡Ah! ¡No te quedes ahí parado, Tom! ¡Pareces un bacalao encallado! ¡Es la magia negra, Tom! ¡La señora Hyde la ha estado estudiando! ¿Dónde está la chica que estaba contigo? ¡Se escapó, señora Hyde, con los otros dos! ¡Por detrás de ese muro que no podíamos ver! ¡Seguid adelante! ¡Encontradle! ¡Quiero que destruyáis a esos cobardes entrometidos! ¡Adelante! ¡Qué extraño! ¡Sigo recibiendo un fuerte zumbido del brazalete! Lo he sentido todo el tiempo. ¿Qué radio de acción tiene? Es variable. ¿Qué sitio tan raro? ¿Qué es? Solían ser los baños romanos, llenos de centuriones que se apoderaban. Recuerdo haber venido yo mismo una vez. ¿Para qué? Para bañarme, naturalmente. Un denario y había que traer la toalla. ¡Ay! Mira esto. Es bastante viejo por su aspecto. Sí, es viejo. Es aceite. Lo usaban los romanos. ¿Aceite para el baño? ¿No tenían jabón? Ah, no. Usaban el jabón para sus ropas y se untaban el aceite por todo el cuerpo. Por eso el emperador se llamaba Cayo Julio Grasa. César. No en el tiempo de esta. Mira qué espejo tan bonito. Es un espejo para afeitarse. Escucha. Es Velor con esa gente. Deprisa, a la galería de ventilación. Corre, Adelaida. Corre, Phil. Sí. ¡Vamos! Este es el final del túnel, señora Hyde. Esos malditos bribones nos han engañado. Han retrocedido, estoy segura. Volved tras ellos, deprisa. Necesito a esa muchacha, viva o muerta. No, vosotros dos quedaos conmigo. Bram, coge a los demás y registra la cueva. ¡Vamos! Aquí hay unas cuantas ratoneras en las que podría esconderse alguien. Es cierto, la rapaza es pequeña como para estar en cualquier parte. ¿Qué es ese olor? Bueno, a mí no me mires. Es cerveza. Y noto que entre estos ladrillos corre una corriente de aire. Adelaida, ¿tienes mi navaja? ¿Qué vas a hacer? Si puedo hacer un agujero como para que Adelaida pase por... Ah, claro. Silencio. Tienes razón, Phil. Es la bodega de una casa. Será mejor que te quites ese chal. Se están acercando, yo les detendré. ¡Atrás, bellacos, atrás! Si queréis ser algo vuestras vidas, no os acerquéis al poderoso Laszlo. ¡El poderoso Laszlo! ¡Ja! Esto es algo nuevo. ¿Quieres probar otra vez mis poderes, Velor? Tus poderes, Laszlo. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Mandaré a la policía en cuanto pueda. Sí, muy bien. Y ahora gracias, prisa. Phil. Nunca lo olvidaré. Rápido, tengo que ayudar a Laszlo. Adiós. ¡No! ¡Phil, haz algo! ¡Recedlos! ¡Coge el brazalete! ¡Agárrate! ¡Vamos, ven! El escarabajo está aquí. Vamos, ¿dónde? El chal de Adelaida. Dámelo. ¡Oh, Phil! ¡El escarabajo! Por eso zumbaba todo el tiempo que estuvimos con Adelaida. Yo te niego el escarabajo. ¡Oh, no! ¡Oh, sí, Laszlo! Porque nunca podrás escapar de mí. El tiempo Delta es mi dominio. Te seguiré donde quiera que vayas y contemplaré cómo te pudres hasta que ya no existas más. Vamos, Phil. Es una carrera contra el tiempo.
Thank you.